titulares actualizados. Quique Mujica está de regreso con Cuatro Cabezas por Radio 13C. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Bueno, no está fácil entender para la ciudadanía el acontecer político, acusaciones constitucionales van y vienen, y para desmenuzar esta coyuntura y tratar de poner la pelota en el piso, estamos con el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Quique, un saludo aquí desde la región de Valparaíso, en que seguimos acá, debiera estar en mi distrito, pero seguimos acá porque hoy día tenemos una nueva acusación constitucional que votar, la de la ministra Toá. Exactamente, ya. Retrocedamos un poquito, expliquemos qué pasó ayer. Hubo una polémica, porque, y eso se lo quería preguntar, ¿eh? Porque la acusación constitucional fue en una especie de paquete, una especie de siamese. Ángela Vivanco y Sergio Muñoz dependían uno del otro. Esto fue, es bastante inusual, ¿no? Sí. A ver, primero señalar que la Cámara está haciendo su rol, que es analizar las acusaciones constitucionales de manera tal de que, si a juicio de la Cámara en su conjunto, más allá de lo que haya votado cada uno de nosotros, la Cámara en su conjunto cumplen con un estándar para que las vea el Senado y el Senado actúe como jurado. Ese es como el primer marco, ¿no? Y lo que se vio ayer fue la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y el ministro Muñoz, ambos ministros de la Corte Suprema. ¿Y qué es lo que algunos de nosotros dijimos que no nos parecía, ¿no? Que se estaba votando en un mismo paquete por hechos distintos, ¿no? Claro. A la ministra Vivanco se le imputaban unos hechos y al ministro Muñoz se le imputaban otros hechos distintos. Y cuando se imputan hechos distintos y se vota por paquete, la verdad que puede darse el caso, que es lo que sucedió en el caso nuestro, que en una estábamos 100% convencidos y en otra no estábamos 100% convencidos. ¿Cómo haces en ese caso? ¿Cuál es el problema para adelante? Más allá de lo jurídico, más allá de la discusión jurídica. El problema para adelante que ayer, en el fondo, con este precedente, se inaugura en la Cámara las acusaciones grupales por hechos distintos. Y esto, en términos futbolísticos, Quique, es como expulsar al delantero por un foul que haya hecho el arquero. Entonces no calza, salvo que los dos hayan hecho falta, que es lo que pensaron la gran mayoría de los parlamentarios. Claro. Pero si es que se da el caso, y puede darse, ¿no? Y puede darse, en que uno tiene un hecho sumamente grave y el otro no, o uno y los otros cinco no, porque esto se abre ahora masivo para adelante. La verdad que se genera un problema, y por eso varios de nosotros dijimos, mire, que se vote por separado. El resultado iba a ser el mismo, porque los votos estaban, el resultado no iba a cambiar, pero que se vote por separado para cuidar esta institucionalidad de las acusaciones constitucionales. Yo creo que el efecto de lo que se hizo ayer respecto al sistema de votación, después vamos al fondo cada uno de los ministros, respecto al sistema de votación, lo que se hizo ayer va a tener un precedente nefasto en este gobierno y en los futuros. La derecha, porque sí, las oposiciones respectivas, hemos visto que se presentan acusaciones constitucionales por cualquier cosa, en el caso de los ministros de Estado, en este y en el gobierno pasado, y resulta que lo que va a pasar ahora es que van a ser en paquete, y eso está muy mal. Entonces, eso es lo primero, respecto al sistema de votación. Ahora, respecto al fondo propiamente tal, bueno, la gran mayoría consideró que votó a favor de ambos casos. En el caso nuestro, nosotros, en ambos casos las acusaciones son muy graves. En el caso de la ministra Vivanco es muy grave, por supuesto, todas las acusaciones, las conversaciones con el abogado Hermosilla, las conversaciones respecto al cambio de sala, las intervenciones en los juicios, tanto así que es probable que hoy día la misma Corte Suprema la remueva, ¿no? Y en el caso de la ministra Vivanco, además de ser muy grave, está el nivel de pruebas, a nuestro juicio, suficiente para que pasara al Senado. El nivel de pruebas, hasta los chats, todas las cosas. En el caso del ministro Muñoz, la acusación también es muy grave. Esta acusación respecto a al eventual tráfico de influencia, respecto a su hija y un negocio inmobiliario. Sin embargo, a nuestro juicio, el nivel de prueba era muy débil. De otra forma, la única prueba era la acusación de la gente de la inmobiliaria, que dice que le dijo la hija. Claro, cosa que miente Muñoz, obviamente, porque lo de Ángela Vivanco con más flagrancia, están los audios.
Exactamente. Entonces, al ser el nivel de prueba muy bajo, nosotros no llegamos a la convicción que ahí se configura el notable abandono de Vete. Entonces, llegamos a lo siguiente. Miren, en Vivanco se configura claramente. En Muñoz, con el nivel de prueba que se ha presentado, creemos que no. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en una, vuelvo a lo primero, ¿no? Una acusación constitucional colectiva, con hechos distintos. Bueno, finalmente dijimos, bueno, lo que corresponde es abstenernos y anunciar desde ya que en la próxima votación que hay sobre la acusación constitucional de la ministra Vivanco, como que se presentaron dos, vamos a votar a favor. Pero bueno, eso tiene que ver con la votación nuestra. Yo creo que lo fundamental tiene que ver con lo primero, Quique. Es serio, hay una luz amarilla respecto a cómo van a funcionar las acusaciones constitucionales de aquí en adelante, producto que ahora la Cámara generó el precedente que se pueden votar en paquete. Varios nos opusimos, no habría cambiado el resultado, esto no es cierto que hubiese cambiado el resultado, habría pasado exactamente lo mismo, a lo mejor con distintos votos, pero exactamente lo mismo, y ambos ministros habrían pasado al Senado para, claro, resolver el Senado. Ahora la posición... Pero aquí se generó un precedente complejo. Sí, la oposición argumentaba eso, ¿eh? Porque, consignemos que, y expliquémonos a las personas, que este paquete de acusación constitucional lo presentó la oposición. La oposición decía, ¿qué se preocupan tanto si en el Senado se vota individualmente, se separa el paquete? ¿Qué opina usted de eso? Porque a su juicio, ¿por qué la derecha hizo esta movida? ¿A quién querían pillar? No, yo creo que inicialmente no tenían claridad de que iba a haber apoyo para la acusación contra el ministro Muñoz, que finalmente quienes ellos empujaban fundamentalmente que fuera, entonces por eso lo hacen juntos. Pero la verdad que si uno mira las intervenciones si uno escucha las intervenciones de ayer o mira la votación, ese apoyo estaba, mira, yo creo que el argumento de que dicen aquellos que esto se va a resolver en el Senado de forma separada es una mitad verdad. Es mitad verdad porque efectivamente va a resolver el Senado. Pero el precedente se genera igual, porque esto va a significar que en el futuro hayan acusaciones colectivas, porque el mal rato, el descrédito personal y el descrédito político que pasan todos los que puedan ser aprobados por la Cámara, aun cuando después no sean aprobados por el Senado, queda igual. Y el daño que se le hace a los gobiernos con las acusaciones constitucionales, queda igual, se aprueben o no se aprueben. Entonces lo que va a suceder de ahora en adelante es que vamos a tener una temporada de acusaciones constitucionales en paquete, y que no es el sentido, ¿no? Por eso nosotros decíamos, mira, que se vote por separado, no va a cambiar el resultado, pero bueno, no fuimos escuchados, las cosas son como son. Diputado, mira, una pregunta. ¿Cuándo? Hay una frase, Quique, que la decía hace mucho tiempo a una persona que fue presidente de la SOFOFA, Felipe Lamarca. Claro. La voy a decir en algo en castellano para la radio, porque la decía de forma distinta. Las urgencias pasan, las embarradas quedan. Claro. Oiga, ¿cuándo se vota lo de Vivanco y lo de Matus? Ok. Lo del ministro Matus es el próximo lunes. Ya. Lo de la ministra Vivanco no está fijado, pero entiendo que tiene que ser el próximo martes. Ya. Y con eso terminar la acusación en la Cámara. Esto que tenga dos acusaciones, estoy hablando a la gente común y corriente, no a los políticos ni a los periodistas. Esto que tenga dos acusaciones no implica nada, ¿no es cierto? No, porque son los mismos hechos que llegan al Senado. Ahora, de nuevo, es una anomalía. Es bien curioso porque en un proyecto de ley, cuando hay dos proyectos de ley parecidos, si yo junto a otros diputados presentaba un proyecto de ley, otro grupo de diputados y diputadas presentan otro proyecto de ley, pero son parecidos, en general lo que se hace es que se fusionan y se analizan en uno solo. Si en un proyecto de ley alguien quiere votar un artículo por separado porque está de acuerdo en todo menos en un artículo, se vota separado. Mira, lo anómalo aquí es que las acusaciones constitucionales, uno, no se pueden votar separado, a pesar de que era obvio que eran distintas, y dos, no se pudieron integrar, a pesar de que era obvio que eran hacia la misma persona. Pero bueno, esas cosas procedimentales que son un poquito absurdas para la ciudadanía que nos escucha hoy día, tienen efectos, y el efecto principal es que en el futuro vamos a tener acusaciones grupales a partir del caso de un ministro, por ejemplo, que gravemente haya infringido la Constitución, se van a acusar a dos o tres para hacerle daño al gobierno de turno. Y eso no está bien. Eso no está bien. Es como castigar al delantero por el foul del arquero o viceversa, y eso no está bien. Oiga, ya.
Salgamos de acá, vamos a Tobá, que es hoy día en la mañana, a las 10, entiendo. Vota la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Se aprueba o no se aprueba la acusación constitucional? Yo creo que no se va a aprobar. Yo creo que no se va a aprobar porque al final del día, más allá de la crítica situación de seguridad, que es un hecho la causa, todos lo vemos, todos lo reconocemos y todos tenemos que trabajar para aquello, al final del día no hay, en el caso de la ministra Toá, abandono de deberes. Ella lo está haciendo lo mejor que puede. Pues, por supuesto, se puede haber equivocado en algunas cosas, pero lo está haciendo lo mejor que puede. El mismo general Yaña ha señalado que no hay abandono de deberes, sino que tuvo todas las coordinaciones respectivas. Y finalmente, la verdad que yo creo que no se va a aprobar. Y la pregunta, usted va a votar en contra, ¿no es cierto? Sí, claro, nosotros vamos a votar en contra. Pero Quique, no solo eso, la pregunta al final es, mira, pregunta uno. ¿Pasó a llevar la Constitución? No, nada. Pregunta dos, ¿sirve esto para resolver los problemas de seguridad? No, nada. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en sacar adelante las reglas del uso de la fuerza, sacar adelante la ley de infraestructura crítica. Eso nos permite que haya militares en las calles cuidando la infraestructura crítica, tal como en países que admiramos, como Francia, por ejemplo. Eso permite que las policías queden liberadas de esos sectores para estar en otros lugares. Eso mejora la seguridad. Lo que tenemos que hacer también es ponernos de acuerdo en la ley sobre apuntar al narcotráfico y al crimen organizado y levantar el secreto bancario en ese caso también. ¿Qué pasa con la RUF, diputado? ¿Por qué ha costado tanto esto? Mira, ha costado lo de la RUF. Yo diría que el tema de la RUF y infraestructura crítica, las dudas están por la izquierda. Quien está más por la izquierda le pone más palitos, no está muy de acuerdo. Y en el caso del secreto, del levantamiento del secreto bancario, las dudas están por la derecha. Claro. Mira, tenemos que ponernos de acuerdo si estas tres cosas son necesarias. Necesitamos que en condiciones específicas, infraestructura crítica y a militares en la calle, necesitamos que tanto los militares como las policías tengan clara la regla del uso de la fuerza, básicamente la regla del uso de las armas, y eso esté en la ley. Y necesitamos, por otro lado, no solo perseguir la droga, sino que perseguir el dinero, y para eso es necesario levantar el secreto bancario. De esa forma se enfrenta los problemas de seguridad, claro, no con acusaciones constitucionales que no tienen fundamento. Mientras no haya RUF, para explicarle también a la gente, no se puede sacar militares a la calle. Exactamente. Oiga, ayer hablé con Gabriela Flores, presidenta de la Confusam. Me contó de todos los problemas que tienen, robo de ambulancia, tienen que usar casco y chaleco antibalas las personas que van en la ambulancia, lo amenazan de muerte si atienden al X sujeto, fulano, mengano de la banda rival. Y yo le preguntaba, bueno, ¿usted estaría dispuesto a que, o estarían de acuerdo con que militares custodiaran los CEFAM o los SAMU y que se consideraran eso como infraestructura crítica? Y me dice, bueno, a mí que me solucionen el problema. ¿Usted ve a militares en los CEFAM o no es partidario de eso? Sí, pues es una alternativa. Cuando hablamos de infraestructura crítica estamos hablando también de los centros con alta afluencia de público, por lo tanto eso perfectamente es una opción. Nosotros estuvimos con la presidenta de la Confusam, con Gabriela Flores y la bancada la semana pasada. A propósito de eso llamé a la ministra del Interior y a la ministra de Salud. Se juntaron ayer. Para recibir. Exactamente, y a propósito de eso se reunieron la semana pasada con la ministra del Interior. Si esto es los CEFAM, plantea la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, en el Hospital El Pino, la semana pasada. Talca. La verdad que en distintos lugares, yo ayer estuve en el Hospital Van Buren, me decían que todavía no era necesario todos los días, pero de todas maneras tienen en conjunto con Carabineros una suerte de guardia, tres veces a la semana y un cierto monitoreo. Por supuesto que en los lugares de alta afluencia pública hay que ver cuáles tienen mayor riesgo, cuáles tienen menor riesgo, y a propósito de ello, ver cómo distribuir la fuerza, en cuáles lugares puede haber militares y en cuáles policías. Pero para ello necesitamos aprobar las reglas del uso de la fuerza. Entonces, de nuevo, hoy día se está perdiendo toda la energía en hacer una acusación constitucional que saben los acusadores que no tiene fundamento, que saben parte de la acusación señalando que los problemas de seguridad no partieron de este gobierno, sino que vienen del anterior. Parte de la acusación. Sin embargo, la empujan de todas maneras porque se instaló que las acusaciones constitucionales son casi un,
una forma de trabajo para criticar a los ministros, ¿no? Uno puede ser crítico con la ministra en una o en otra cosa, pero claramente no hay mérito para una acusación constitucional. ¿Y dónde tenemos que poner el esfuerzo entonces? En sacar adelante las reglas del uso de la fuerza, sacar adelante la ley de infraestructura crítica y sacar adelante el levantamiento del secreto bancario para perseguir no solo la droga, sino que también perseguir el dinero. Eso creo que es el camino, yo espero y creo que hoy día se va a rechazar. Estamos conversando con el diputado Alberto Unturraga, presidente de la Democracia Cristiana. A ver, como si no fuera poco lo que estamos viviendo con destituciones de jueces de la Corte Suprema, la intención de destituir a la ministra del Interior. Ayer el fiscal Ángel Valencia se metió en un enredo más o menos. Él había dicho que durante la postulación a fiscal nacional, durante el ejercicio del cargo, no había tenido mensajes con Luis Hermosilla. Ayer en una entrevista acá con Iván Valenzuela en Tele13 Radio, nuestra radio prima o hermana, dice: la verdad que sí me tomé un café con Hermosilla cuando yo era fiscal. Y luego en la tarde tiene que precisar, dijo en ese momento que era por motivos personales, en la tarde tuvo que precisar que se entendía por motivos personales, y al final era que Hermosilla había hecho campaña en su contra para el fiscal nacional, que él se lo comentó a Chadwick, que Chadwick trató de reunirlo a los dos para no tener rencores, y demás. Encima dice que Hermosilla en esa reunión, en ese café, le preguntó por causas que estaba en la fiscalía y que cuyo abogado era Hermosilla. Todo muy enredado, muy mal. Bueno, dicho esto, el diputado Naranjo pide la renuncia del fiscal. Vamos a ver hoy día si prende o no prende. ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que el fiscal nacional se ha equivocado en la forma como ha enfrentado esta situación. Porque en sí mismo la reunión puede tener explicación. Lo que no tiene explicación es que esto haya sido por goteo. Cuando hay una situación compleja o una situación muy grave, como es la imputación al abogado Hermosilla, lo que corresponde es que todas aquellas autoridades que hayan tenido algún vínculo con Hermosilla lo transparenten, diga: mire, todo esto fuera un punto, cambio fuera, y todas. No tres hoy día, tres la próxima semana, cuatro la siguiente, porque genera la duda que se genera: oiga, ¿qué más? Entonces, yo creo que la explicación en sí misma que puede haber tenido el fiscal respecto al tema puede ser razonable, sino no quiero poner el punto en eso. Lo que no está bien es que esto sea por goteo. Y yo la verdad que lo que le pediría no solo al fiscal nacional, sino que a los distintos fiscales que hayan tenido relación con el caso Audio, que lo transparenten de manera tal de que sepamos a qué nos enfrentamos. Porque la verdad que antes de ser acusado Hermosilla era un abogado que todo el mundo consideraba que era prestigiado en la plaza. Por lo tanto, haber tenido una conversación antes de eso con él en sí mismo no es objetable. Lo que sí es objetable es que no se señale a la fecha de hoy todos los vínculos que se hayan tenido con Hermosilla. Pero de ahí a pedirle la renuncia no creo, ¿no? No, yo creo que yo creo que ese es un paso que no, con la información que hay ahora, no corresponde, pero sí pedirle al fiscal nacional y pedirle a todos los fiscales que hayan tenido vínculo con Hermosilla, que lo transparenten. Y bien podría ser el fiscal nacional de exigirle a toda la fiscalía que transparente los vínculos de todos los fiscales con Hermosilla, de manera tal de que queden ahí y que finalmente esto no sea un goteo que afecta a la persona en sí mismo, pero afecta a la institución del Ministerio Público, que tenemos que cuidar porque es una institución que es necesaria para la persecución penal en Chile. Diputado Alberto Undurraga, un millón de gracias por esta conversación, que tenga un excelente jueves. Igualmente, muy buenos días, Quique. Saludo a todos los auditores y auditoras. Chau. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas, de Radio 13C, con Quique Mujica.